Bueno, esto va viento en popa. A toda vela. Mierda.
Oscuridad, tú. El tío Reseras. Hola. A ver qué me salgo. Rioseras Cambrio. Rioseras Cambrio. Veo que estás hablando, pero no te oigo nada. Hola. Rioseras, no te oigo. No sé si tú me oyes a mí o no. Cambrio. Hola. A ver. A ver si se ha arreglado el sonido o no. Hola. A ver, baila si me oyes. Hola. 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 No me sale, no me sale sonido por. A ver. A ver, micrófono activo, Realtek. Salí del chat de voz. Realtek. Entrada. No sé. ¿Qué pasa? No te digo, Rioseras. Te digo en el directo, pues es el mismo micro. Solo tengo uno. Rioseras, ¿qué te ha pasado ya? A ver, que voy a por ti.
Este me vende algo de curar. A ver dónde estás. Ahí. Vale, este va... Vamos a ver. Más cercano es este de aquí, pero... Está la tormenta. ¿Qué pasa? Nada, venía de una vuelta. Se ve la rodilla. Vale. ¿Y ahora cuándo haces eso? Ya, cuando baje mamá a comprar. Dos. Vale.
Bueno, buah, a tomar por culo. A ver, vamos a salir de aquí. Hola, ¿me oyes, Cambrío? Hola. A ver, vamos a salir de... A ver ahora... Antonio... A ver, ¿ahora me oyes? Ahora sí, Antonio. Joder, pues lo único que he hecho ha sido abandonar el grupo y volver a unirme. Ya te he visto, Antonio. Y ahora ya me oigo yo en el directo. Ya te he visto, Antonio. A ver, pues quita el directo que si no nos volvemos tantos. No, no, si era el mío. Bueno, no, es que estoy también yo en directo, Antonio. Pero bueno, estaba viendo el tuyo. Bueno, pues muy bien. Sí. Muy bien, pero que otros cabrones con el sonido, no sé. Es que como cuando estás en partida no te dejan. Como te uniste en partida, por lo mejor ha sido eso. Hay que unirse fuera de partida. Joder, venga ya, cuidado, que estoy lesionado. Ya han salido cosas semanales, por si te interesa hacer alguna. Tengo una noticia buena y otra mala. ¿Qué? A ver, dime. ¿Te has hecho daño? La noticia buena es que he venido ya de Amazon. Ya me he imaginado. Pero no era de Amazon. Era de Correos de España. ¿Y qué? Pues que ya tengo el aparato. Ah. Bueno, te voy a mandar una foto en lo que me coloco. Y luego, la mala es que me está viniendo un dolor cada vez mejor de la espalda. Y es que no puedo estar ni tumbado. Bueno, pues eso se arregla yendo al médico. Pues ya te digo yo que tendrá que ir otro por mí.
que no espere. Vale. Pues nada, pues sigue con Dolores. El médico solo va... Los mariquitas. Los cobardes. Los cobardes y los mariquitas, Antonio. Vale, pues nada. Antonio. Médico de cobardes, Antonio. Sí. Ay, que no le he dado yo a jugar. Ay, me voy a quitar el traje este. Hombre, es muy cookie. Se llama Melanda hoy. Sí, porque creo que habrás hecho una misión. ¿De qué? De semanal. Y esa era de misiones semanales. De verdad, o sea, hay que gastar barras. Ya. Recoger objetos. Me quedan a mí dos cosas ya solo. A ver. Voy a ir a contratar, Antes de contratar, comprar algo. Compra. Hay que gastar 600. Yo antes de pagar esto lo he comprado tres armas iguales y ya está. Antonio. Una máquina. No hay que tener dinero. ¿Qué te pasó ahí que te moriste nada más empezar? Joder, Antonio, pues porque no pude ni pedir socorro. Pero no tenías armas, te has matado. Joder, es que acaba de aterrizar y ya... No me dejaré ni desayunar, ni coger arma como Dios manda, ni nada, de nada. Qué gente mala. Y además es que estaba cabreado con lo del sonido. Digo, el otro día no se lo oía en el directo. Y ahora resulta que se lo oye en el directo y no me oye. Pero lo que yo no sé es por qué coño os pasa esto. Es que. No, si es que yo tampoco. Si yo lo supiera, Antonio. Porque encima es que, en el directo se me estaba oyendo. Y aquí en el Fortnite, ¿no? Y es el mismo micro. Pues eso te digo yo, que es que yo no entiendo nada. No, y lo gordo es que tampoco me esto a mí. No, tampoco, claro. Bueno, tú vas a contratar, yo también me voy a contratar. Contrato por contrato, contrato al cuadrado. Pero esto ha sido algo de Fortnite, ¿eh? No, el otro día puede ser de OBS o tal, pero hoy ha sido Fortnite. Y que falla el sonido, es que yo no sé. Se ponen de acuerdo aquí. Ya te digo que es que solo... Porque el jirafa todavía no lo tengo instalado. Solo tengo el micro este de el que viene con el con los cascos. Si es que en verdad solo le hace falta uno. Bueno, es que lo que pasa es que me gusta más el de jirafa que este. Bueno. Hombre, en teoría para dar mejor calidad tendría que estar configurado para que tú me oyeras por los cascos. Los cascos y para que la gente te oyera mejor. El de jirafa. El de jirafa. Pero claro, si se oyen los dos y que solo fuera lo más acabado, que luego solo vaya al directo el de la jirafa, bueno, también se puede hacer. Pero es que con los problemazos que tenemos, fíjate que le he contratado sin comprar. Bueno, da igual. A ver. Ya me lo gastaré en putas, como el avaloso. Bueno, aquí estoy malo. Ya me están disparando. Antonio. Pues hombre, Antonio, si te digo la verdad, tampoco tengo muchas esperanzas en el cacharro este que he comprado. ¿Por? Pero, pues porque me conozco, pero por lo menos así puedo decir que he descartado, que sea por la humedad.
Pero bueno, ¿te puedes creer que mato ha matado dos muertos el Chipi Gubi? Antonio, pues porque son buenos. Pues, o los otros eran más Chipi Gubi que él. Pues he estado viendo muchos vídeos de estos cacharros. Parece que algunos eran en inglés. A lo mejor están diciendo que era una puta mierda y yo pensando que decían que era una maravilla. Bueno, el cacharro barato desde luego no es, ¿eh? ¿Cuánto te ha costado? Sí, pues a ver. Pues hombre, claro que se puede saber porque lo pone en la página web de Creality y de Amazon. Entonces, pues 69 pavos cuesta. Joder. Pues no, barato no es. Menos 5 del cupón que eso, pues 64. Ya bueno, pero al final cuesta 69. O sea, eso... Sí, bueno, yo digo lo que cueste y lo que he pagado. Vamos, he pagado 69. O sea que bueno, en especia, digamos que 5 euros me lo ha pagado Microsoft y yo no estoy yo. También te diré una cosa, los que había más baratos, sí. Bueno, también les hay más caros, ¿eh? Hay una marca que me parece que hace también filamentos, Suzu, Sumu, no sé qué. Dice que unas setas, que te falta un poco de zumo. Esta corra de martillo, a ver por esta. Este, por ejemplo, el enchufe va directamente al chisme y no lleva a transformador. Es que hay otros que lleva el transformador fuera. Sí. Y eso pues me parece una puta mierda. ¿Y ese cómo se alimenta, dices? Pues el convertidor que tiene, pues lo tiene dentro del aparato. Ah, o sea que va a 220. Sí, claro. Y todos los que funcionan en Europa verán 120, pero el transformador, llevan transformador, algunos de estos que te digo yo. Ya, pero bueno, aparte, ¿sabes? Que es lo que tú no quieres, que lleve transformador fuera. Hombre, también, a mí también me parece una barbaridad eso, sí. Hombre, es que joder, y es que además son unos trastos a veces que me cago en su puta madre. Que estamos en 2024, no en el siglo XVI. Hombre, lo suyo es que joder, que si le hace falta que lo lleven dentro. Me imagino que funcionará a 12, 24 voltios o lo que sea. Pues coño. Bueno. Mételo de como buenamente puedas en el S y no hagas que la gente tenga que andar con el transformador, que es que luego lo vas a enchufar y tienes dos cosas enchufadas y como todos son con transformadores, en una regleta de cinco cosas enchufas dos. Eso me gusta, que otros pues ya tengo que tener el transformador fuera. Luego tiene, eso lo tienen algunos y otros no, tiene una pantalla táctil, bastante elegante. Y tiene ya las configuraciones para los diferentes materiales guardados. Sí.
Entonces, yo qué sé, vas a imprimir en pla, pues le das pla y ya te pone a 50 grados, tanto. Entonces, no. Dos escudos y por aquí no te muevas mucho, si puedes esconderte donde estés. Bueno. ¿Y te pone las horas que va a durar y eso o no? Luego tiene, efectivamente, tiene en la pantalla, te sale la temperatura del cacharro. Mira ahí. La temperatura que eso tiene la humedad. Sí. De tiempo, le puedes poner el temporizador hasta 24 horas. Me parece. Yo a ver si lo uso a la vez de que imprime, que yo creo que es como más rendimiento que se le saca. O si cojo un rollo, le quito la humedad y luego tardo una semana en usarlo, pues aquí me dice que no se coja otra vez humedad. Claro. Aquí es un puntador automático. Te espero aquí. Uy, pero si estás en la otra punta de España. Ten cuidado que hay un tío ahí con dos o tres escudos, ¿eh? ¿Y el de apuntar dónde estaba? Aquí, donde estoy yo. Y un tío con... como motosierra, dos tíos ahí. No tienes algo. Aquí hay unas piernas. Si vienes para acá, cógete un coche o. Bueno, ya te han encontrado. Me han pillado por la espalda y dos. ¿Se han quedado ahí? ¿Y no tenía yo uno contratado? Sí. Pues sí que me ha defendido de cojones. A ver, vamos a ver cómo está el asunto. Ahí te salvo. Pues jodido. Yo en todo caso cogía las piernas, hacía un vuelo rasante, cogía la tarjeta y corría. Voy a esperar a que se separen un poco de la tarjeta tuya. O a que se vayan. A ver. Voy a coger el coche, de vuelta. O el coche también coge la tarjeta ahí. Bueno. Uy, qué cerca está ahora el escudo. ¿En qué altura estás? ¿Estás en el suelo? Pues en el suelo, cerca de la carretera. Yo creo que no es difícil cogerme ahí. Pues... Buah, es que está ahora mismo, está... Está ahí, vamos, que está en la carretera. Pasas, la coges... y huye de ahí. Sí, pero así no. Así no. Hay que huir, no acercarse a la tormenta. ¡Cuánto lío! Es que veo aquí al escudo, me está poniendo nervioso. Pues Antonio, cógeme este turbo y te alejas lo más posible de la tormenta, del Estoy en ello. Escudo y de todo. Mira por esta que está aquí. Quédate aquí que voy a aterrizar aquí en la furgona y sí. Me mojas un poquito y nos vamos en el coche. Espera y te doy el fusil este que tengo morado. Bueno, ¿qué ha pasado al coche? ¿Qué? ¿Y te has muerto? Ah, no. No, pero ¿qué le ha pasado al coche? ¿Que ha explotado cuando se ha reiniciado? Sí. Gilipichi está muerto, ¿no? Claro, si te has muerto tú, se muere el gilipichi. Ya. Mira, aquí tienes ahora zumos, me cago en...
A ver, fusil. Espera, que voy a comprarle este. Tiene unos subfusiles dobles de estos. Pero espera, que se les compro, que hay que gastar dinero. Pues venga. Bueno, de todo le compras. Ya estoy montado, Vamos a ver si ahí queda el apuntador automático ese. Estaba aquí arriba. Aquí, sube. Aquí está, cógele. Toma, cógete las dobles esas. No, las dobles ya tengo dobles, voy a coger esta. Voy a meterlo aquí mejor en el. En este. Munición, ¿qué tal andas? 238 de subfusil y 65 de fusil de asalto de ariete. Toma. Ahora mejor. Hombre, era mucho mejor, Antonio. Buah. Ah, no creí que se acercaba. Y aquí había, no sé si había aquí unas piernas. Sí, aquí están las piernas. ¿Y las quieres? Pues hijo, lo zumo. Vale. Pues si podéis bajar las dos, que no pasa nada. Lo que pasa es que no pueden ir juntas como el rey de España. No lo sé. ¿Eh? ¿A donde el cojo? Sí, donde el cojo, sí. Si te da algún problema, me llamas. No creo, ¿no? ¿Pero quién es el cojo ese? Un kioscoero. ¿Qué es? ¿Y da problemas el kiosquero? No, no. Es que va a devolver los cascos. Pero lo que dices es que se la... Tienen 2 años y pico, y poco. Y les ha jodido. Sí, como siempre. Bueno, eso de que tiene 2 años y pico, a mí no me hacen las cuentas que tenga 2 años y pico, pero bueno. Sí, tienen, sí, lo he mirado. Comprados, les compré en el junio del 22. Pues se me han hecho muy cortos estos 2 años y pico. Pues creo que eran unos blancos Logitech que me enseñó. Sí, esos. Que a mí no me convencía mucho, ¿eh? Ahora que no está ella, te lo digo. Pues no costaron baratos. Hombre, siendo los Logitech, ya 40, sé yo que no son baratos. 40 o 50 euros. ¿Verdad no, que los Logitech en auriculares no es su fuerte? Hostias, cuida que hay gente aquí. ¿En el coche? No, no, en el tren. Bueno, a que me mato. Bueno, se han localizado. ¿O no? 8-5. Mira dónde están. Sí que están cerca por el puente, Sí, sí, pues me voy a ir. Me voy, Antonio, que. Pero no huyas. O voy. Me dejes tirado. Cógete las piernas. Ah, bueno, espera. Venga. Venga, vale. Tira, que ya huyo con las piernas, Antonio. Claro. No me acordaba yo que podía salir huyendo tan deprisa. Un reinicio. No sé si caemos ahí en altura. Cuidado. Es que quería hacer un aterrizaje suave. ¿Sabes? Lo tuyo no es. Aterrizar. Ay, señor. Cuidado que veo por aquí un coche a aparcar, Sí. Ahí está abajo. Yeah.
¡Hijo de! ¡Buah! ¡Qué hostia me he pegado! Antonio, no le estás dando, ¿eh? ¡No, que va! ¡Le he matado! No está escondido detrás del árbol. ¿Está muerto? Sí. Sí, ahora sí. ¡Hijo de Satanás! Me hace falta... Espera, que me hace falta... Cura... ¡Viene otro en moto! ¡Buah, me mataron! Les he dado un poquitín con el automático, pero poco. Buah. Antonio, me ha dejado muy sola. Le he dado, pero claro. No lo suficiente. Voy a pintar. Claro, estos tienen mucho dinero. ¿Qué coches han comprado? Sí, el traje. Trájese de mariquita. Bueno. Pasa que bueno, a todo mariquita le llega su. Sí. Pero tienen también puntería los otros, ¿eh? No sé cómo colocarme. ¿Te pido citas con el médico ya? No. Pues ayer al final no estudié, porque resulta... Sí, un poco. Que bueno, o sea, ya te había dicho que estaba yo ahí pendiente de que me llegaba el... Lo del chino, que era el reloj. Que ahora te voy a contar otra cosa, te vas a escojonar. Vaya. Resulta, cuando bajo a la cochera para estudiar, miro en el buzón y veo que hay un papelote amarillo. Sí, me lo vi. De los de correos, sí, bueno, que te mandé la foto y tal. Sí. Y yo, vaya, pues digo, esto no puede ser otra cosa que el reloj de los chinos. Pues cogí y me tocó subir a casa otra vez. Porque, como no bajaba la cartera, pues no tenía de link que enseñar. Aunque bueno, la tengo en el móvil y tal, pero bueno, de eso me di cuenta más tarde. Aparte que los de correos les gusta que les enseñes el carnet físico. Bueno, pues otra vez subo arriba. Cojo la cartera, bajo. Me voy para correos. Pero si te la han enviado ayer, no te la recogen, no te la dan ayer en correos. Sí, me le dieron. Pues es que entonces está antes de ayer. No. Hasta 24 horas después no te la entregan. No. Porque le tiene el. No, ya no le tenía el cartel, Antonio. Estaba ya la oficina de correos. Entonces, no, entonces a lo mejor no, ni la ha llevado. Ahí. Por ahí, ahí también quería llegar. Porque no puede ser. Sigue. Pone en el papel que lo del día siguiente, sí. Ese es la, eso de tal. Claro. Y en el papel te ponía que no cabía en el buzón. Sí. Pero es que me confesó la de correos, la... Sí. Bueno, voy a decir la buenorra. Bueno, tenía un porvenir. Sí. Para ser de correo no estaba mal. Que es que como es gordo, es que ni lo llevan directamente, te ponen que no cabe y no lo meten ni en el carro. Sí. Y le dije yo, hombre, para saber si cabe o no cabe, habrá que probarlo. No, es que esto con lo gordo que es. Ah, tan gordo que tiene tres dedos, tampoco. Habrá en algún buzón que sí que entre, No es lo más habitual, pues los buzones son como son, pero hombre. Ya te digo que habrá en algún buzón que sí que entre. Bueno, la caja no puede ser más mierdosa de lo que es. Y el reloj en general. Entonces, según salgo de la oficina de correos, que es ahí a 10 metros de donde vive mi hermana, digo, joder, si esto ni pesa. Y si esto está vacío, la caja. La moví así
Digo, aquí suena un cablecito pequeño. O sea, el cablecillo ese de mierda que te trae para cargarle. Sí. Y ya, como está lo de llamo a por teléfono al cuñado, pues asegúrame que estaban en casa. Digo, voy para allá que creo que me ha llegado el reloj y no hay ni reloj ni nada. Y entonces, según le abro el paquete, la digo a mi hermana que me grabe. Tío, porque es que esto tiene que venir vacío. Abro la caja y digo, ¿ves? Viene vacía. Sí. O sea, abrí la caja y yo no veía el reloj por ningún lado. Y una caja de 3x3. No sé cómo se habría escondido la caja, pero sí que estaba. O sea, la buena noticia es que sí que venía el reloj. O sea, cuando abrí la caja seguía convencido que no estaba el reloj. Porque no la veía. Y sí, no, sí. Metí una tarjeta SIM y hablé por mi hermana por teléfono. Y funciona. Lo que pasa es que, bueno... Es pues una joya mierda. ¿Qué quieres por el precio que tiene? No, si todavía me parece increíble que funcione. Que por teléfono una cosa que cuesta, te he hecho 7 euros y me he pasado, en verdad son 5 y pico. Joder. 5 euros, o sea, no llega a 6. Son 7 y pico, 7,90 por los gastos de envío, pero lo que es el reloj en sí son menos de 6. 5,75, 5,70 y algo. Uh-huh. Además creo que tengo 13 céntimos de cashback. O sea que me van a dar dinero de los 5 euros y pico. Pasa que bueno, la aplicación que te dicen que instales, pues me costó un poco días de ayuda hasta que conseguí que se juntara por Bluetooth. Por Bluetooth sí que le llegan las notificaciones, sí que le llega el audio. O sea, puedo escuchar a Spotify del móvil por el altavoz del reloj. Que joder. Puedes imaginar cómo suena. O sea, acojonante. Me están friendo. Muerto. Bueno, menos mal que tú lo has dado, porque yo es que... Una vez le he dado. A larga distancia... Hay que reconocer a Antonio que anda jodido. Ahí a larga y a corta. No, pero es que fíjate dónde estaba yo y dónde estabas tú y le he dado yo más que tú. Yo le he dado un tiro solo. Más, pues eso, que estabas tú más cerca y le has dado menos que yo estando lejos. Y lo que te decía, Herrero, sí que se junta por Bluetooth, pero luego, por ejemplo, no es capaz de acceder a la agenda de... ¿Del teléfono? Del teléfono que está apareado. Pues eso es que no... Es que tengo que marcar los números a puro huevo. Vamos. Pero vamos, ya te digo que le voy a usar... Me da la sensación que poco o nada. Lo único bueno... ¿Te acuerdas que compré uno igual en el mercadillo? Sí. ¿Por 2 euros? Sí. Pues resulta que sí que funcionaba el del mercadillo. Pero sí. Con la pila de este. Con la batería. O sea, que es la batería lo que está mal. Del otro lo que está en la batería era la batería. Pero funciona. De hecho... Me gusta más el de mercadillo que este, porque este le he cogido color oro. Entonces ya no son iguales. No, son iguales salvo el color. Ah. Porque este le he cogido de otro color, porque ya sabía yo que el del mercadillo tenía de ese color. Entonces digo, bueno, lo cojo de otro color, para tener LED diferente. Esto es como plata y este es como oro color mierda.
Lo que pasa es que la correa, que también supone que es igual, resulta que está más rígida que el bacalao seco. Pero sí, si el de mercadillo he comprobado que sí que funciona. ¿Y cuánto? ¿Has mirado a ver cuánto vale una batería de esas? O... Pues es que precisamente compré este porque cuando me di las baterías me costaba casi lo mismo la batería que todo el reloj. Porque me sale a reloj 5 euros más los gastos de envío, no llega a 8. Y una batería también me salía por 2 o 3 euros más los gastos de envío 5. Entonces digo, bueno, pues la diferencia, dámelo todo. Digo, en todo caso, así puedo comprobar y oye, que un día le quiere llevar morado, que le quiere llevar de otro, pues el otro. Solo cambia la batería. Lo que pasa es que, bueno, la tapa que viene con la cambio muchas veces, pues luego ni te ajusta. O sea, mi intención al principio era solo haber cogido la batería. Pero cuando vi lo que costaba una cosa y la otra, digo, pues dámelo todo. Que si también me vale, digo si lo cojo todo y no es solo la batería, pues resulta que me he gastado dinero y no he solucionado nada, ¿eh? Yeah. Y de otra manera, bueno, pues si cojo todo, pues tengo dos relojes, aunque solo tengo una batería para los dos, y al menos sé que uno va a funcionar, casi seguro. No, hombre, uno va a funcionar, le compras nuevo. Hombre, los chinos tampoco tienes que descartar que no funcione de nuevo. Pues ya te digo yo, con la caja abierta y pensé que estaba sin el reloj. O sea, cerrada, hubiera jurado que no había nada dentro, más allá del cable. Y la abrí y digo, mira, ¿ves? No viene nada. ¡Qué joder! Y estaba pues ahí metido en el cartoncillo detrás. ¿O quieres tú esta escopeta dorada? Mira, cambiaría esta por esta. Esta no es la de las estacas, ¿no? No. Antes he hecho un poco de daño con lo de las estacas, ¿eh? Siempre le giro el guante. Que además lo de las estacas es comunal, ¿eh? Ah. Así que tienes que tener también algo de daño de estacas. Mira, a ver. A ver, eso es el tampido de la horda. Yo tengo 119 de 500. 10 y medio a demonios. Ah, no, esto es estampida. Es como destacas. Yo tengo 0 de 500. Eso no es comunitario, ¿eh? Ah, pues espérate, ¿dónde lo he mirado yo? Y espérate, me falta de visitar uno de estos de... Habla con Andy, Pesadí y Rubí Oscura. ¿No lo hemos hecho ayer esto? Por lo menos hicimos uno o dos. Pero es que yo creo que teníamos los tres hechos. ¿Y eso es de la Horda o de las pesadillas de Fortnite? Pesadilla. ¿De las 4? De la semana 4, sí. No, la semana 4 no, de la pesadilla 4. Pesadilla 4, sí. Pues yo lo tengo acabado eso. Joder, yo creo que lo hemos hecho ayer tú y yo juntos. Sí, no, juntos lo hicimos, y de hecho lo hacías tú más que yo. Pero pues... Yo iba detrás de ti. Pues me falta uno. Pues tantimo, Antonio. Joder, espérate, bueno, puedo ir a hacerla ahora que está aquí. O eso, o a lo mejor es que entramos en Gresca y no puedo hacerlo. Y yo hablé y tú no, o algo así. Voy a coger el coche, venga. Vamos que llueve. Bueno. Este no sé si es el de las calabazas, este que vas ahora. Porque el arma ese le vende a alguien también de las estacas, ¿eh? Y no, a lo mejor sí, en varios sitios. A lo mejor este le vende, a ver. Te abarca varios sitios en el mapa. Es
Escopeta corredera de martillo, ¿no? Este no le tiene. Con ese hablé yo ayer, con el zorro este. Pues cojones. Es que yo no he hablado ayer. Pues sería por algún conflicto diplomático. Es que creo que cuando llegamos aquí nos pusimos a hostias aquí. ¿Y este coche? Ah, no, no es de nadie. Que una vez que te subes tú ya te queda por ahí, se me ha hecho para ti. Sí. Bueno, gente mala. Vienen en... En cohete. Sí. Buah. No sé si nos están buscando. Están revoloteando alguna gallina y yo no tengo el automático. Pues están aquí al lado, ¿eh? Bueno, ¿qué tal llevas tú el pedido chino? Que también decís que... Pues no lo sé. En teoría, ayer ya estaba en España. Yo espero que me llegue mañana o pasado. Porque lo trae correos, claro. Sí. No sé, porque a mí me tienen loco los chinos estos. Yo ayer no esperaba que... O sea, yo no pensé que me iba a venir por algún guachulín. Pero al final resulta que es peor que te lo traiga a correos que los guachulines. Porque los guachulines te lo suben a casa, sea domingo o como sea, y los de correo, que son unos calzonazos, no hacen ni por traértelo. Porque ayer, que también, aparte de lo del papelote ese de correos, me llegaron las bombillas de mi padre. Me parece que fue ayer, cuando por la mañana justo se jodió el portero automático. Que me vino el de Amazon y ya me casi, vamos, que me llamaba en la puerta. Y luego dije, esto ha sido por lo del portero automático. Gente. Y luego lo de correos. Y pensé, digo, joder, pues el de correos si lo traía. Digo, pues me llama abajo, si no, ya empezamos el juego, si no quiere subir, ya bajo yo al buzón. Pero claro, si ni siquiera lo traía... Para decirme que no cabe en el buzón, eso ya lo sabía yo. Aquí tengo un tío malo. Que ya está, ya está. Ya que le subo. Sí, pero es que hay más gente ahí, Joder, no es buena, somos la nariz, Antonio. Estoy con ellos ya. ¿Ya? Sí. Joder, qué bueno eres, ¿no? Quedamos 6-4, ¿Y ahora? 5-3. Antonio es un super rampas. A ver si aquí hay algo. Han construido aquí, no quedará nada ya. A mí venía viendo un automático. Mira, pues sí que hay. Al lado de ese que te he marcado. Joder, qué bien, Antonio. Cuidado que hay un medallón. Vámonos. Que ven para acá. No tenemos nada de volar, ¿no? No, vuela, vuela. No voy a disparar esto del tiempo, Haces bien. Cuidado con la tormenta, Antonio. Estamos dentro. Dentro ahora. A ver si me escondo por aquí en algún. Y esta es esta piedra. Dos, dos, uno, Antonio. Qué nervios, Antonio.
Si suerte se les cae internet. Te agarramos muchas. Hostia, tú, cuidado, 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 cuidado. Ahí hay uno. Esta no, usted ya la viuda de la parejita del amor. Pues ahí, ¿por qué no se ha tirado en...? Se ha quedado en aquel árbol de allí. A ver si la apunto. En aquel árbol de allí. Pero otro, el otro está arriba, ¿eh? No te asomes mucho que el otro está... Ahí. Si te quieres asomar para ver dónde está... Pero... No, no, quita, quita. Esta es la cabeza, está dentro. Parece que se han refrenado las ganas, la viuda y la parejita. Mira, un reinicio. Bueno, reinicio, malo, pero bueno. Son cosas de la vida, Antonio. ¿Dónde has caído, reinicio? No le veo. Pasa que ya sabes, reinicio, ya. Río revuelto. Sí. Mejor, eso nos viene mejor, porque ahora sí, entre ellos... Pues el reinicio tiene que ser donde está el escudo. Sí, por ahí, está viniendo para acá. 4-2, se acabó la fiesta. Pues están ahí arriba. Ahí arriba. Yo creo que vamos a aguantar aquí de vuelta un poco, a ver. Yo voy a meterme dentro. Por aquí. Arrodeando un poquito, ¿no? Sí. Bueno, vienen para acá, ¿eh? A ver. Veo con la mesa que hace mucho ruido. Bueno. Te has partido la columna. ¡Ya le veo, ya le veo! ¡60! ¡Le saco mucho a uno! ¡Antonio! Voy, estoy necesito de camino. ¡Necesito apoyo, coño! Estoy de camino. Bueno, cuidado. ¡Dale a ese, dale! ¡Que ese ya es nuestro, venga! ¡Venga, ese ya está afuera! Me han hecho mucho daño. Voy a ver si me curo un poco. Pero ya estamos con los daños. Joder, toma, ven aquí. Llevo lejos en rematar, ¿eh? No sé si no le estarán haciendo el boca a boca. ¡Vamos! ¡Pues le han hecho el boca a boca! Pero esta vez ya no se le van a hacer. ¿Cómo hemos dejado que le hicieran el boca a boca? ¡Antonio, aquí, aquí, aquí está! ¡Buah, me mataron, Antonio! ¡Ni le he tocado! ¡Estaba con la metralleta! ¡Y también tiene la automática él! ¡Toma! ¡Toma! ¡Antonio! ¡No se escapó la rata! ¡Dios mío! ¡Qué sufrimiento! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Ay, no señor! Ni blincar, Antonio, de lo mencionado que estoy. Bueno. Voy a decir una cosa, pero... ¿Qué? Como sabes que tengo que hacer un unboxing, que me voy a aguantar las ganas. Lo vamos a dejar así todo altito, para que pueda bajar a hacer el unboxing y... Y luego, si es después de los que tenéis que dar, pues podemos revalidar la corona. Voy a ver si no te va a matar. Y así no te has conseguido ver este un poco. Y esto estudia un poco por la mañana. Bueno, lo hemos hecho muy bien, sobre todo aquí. Cago en dejar que no se limitara a los dos.
30 con 30. Y por no lo hemos pillado, si no hayan votado antes. Bueno, pues, hasta ahí.